Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. Hoy vamos a hacer un riquísimo pavo al horno. Entonces, aquí les presento la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. Algunos de los ingredientes yo ya los tengo pelados, cortados y lavados. Así como el pavo ya está debidamente lavado y escurrido. Si se puede, hay que secarlo con papel toalla o una toallita. Vamos a comenzar entonces por combinar los ingredientes, que sería albahaca, romero, pimienta, orégano, sal. También vamos a poner 2 sobrecitos de consomé de pollo. Vamos a revolver muy bien y vamos a poner esta mezcla en la cavidad del pavo. Bien importante que se pongan estas especies en la cavidad del pavo para que aromatice la carne cuando se está cocinando. Yo estoy levantando un poquito de piel lo más que puedo y voy a tratar de poner aquí también, y por fuera estoy poniendo las especies. Le vamos a dar vuelta para poner un poquito, y también me aseguro de poner las especies debajo de las alas. Aquí estoy poniendo 5 ajos machacados. Ya que terminamos de poner las especies, entonces vamos a poner algunos vegetales en las cavidades del pavo, que serían apio, un limón cortado en 2, también puse una cebolla cortada en 2. Vamos a amarrar las piernas y vamos a llevar las alas, las vamos a poner por debajo. Entonces, ahora vamos a poner el caldo de pollo en el molde para hornear, con los vegetales, que serían las papas, zanahorias, apio, cebollas partidas en 2, y esto es básicamente los vegetales que necesitamos para hacer la cama del pavo. Entonces, ahora vamos a poner el pavo, y como pueden ver hay un puntito rojo, es un clavito en el pavo que nos va a indicar cuándo está el pavo. Ahorita está enterrado, pero cuando el pavo ya está, entonces salta un poquito y nos indica que nuestro pavo está listo para sacar del horno. Yo estoy poniendo también algunos pedacitos de pavo que vienen dentro. Esto es para darle gusto al caldo, porque de aquí mismo vamos a hacer el gravy o la salsa para el pavo. Y a estas alturas ya estoy yo precalentando mi horno a 350 grados. Lo voy a tapar y lo voy a llevar al horno. Y no lo voy a destapar sino hasta 3 horas más tarde para revisar que ya está. Aquí han pasado 3 horas y como pueden ver el pavo está medio cocinado. Lo voy a recubrir de su mismo jugo y lo voy a volver a tapar. Lo voy a volver a meter al horno 2 horas más. Pero cuando falte una hora para estar, que sería una hora más, le voy a retirar el aluminio y le voy a forrar las piernas y las alas porque son las primeras que se queman, y no quiero que se quemen primero las alas y las piernas y que quede lo demás de otro color. Entonces aquí estamos llevando el pavo al horno nuevamente, y como pueden ver aquí está. Ya levantamos el aluminio porque ya pasó una hora, y forré las piernas y las alas como les había dicho, y todavía el clavito rojo está enterrado, lo que nos indica que todavía no está el pavo. Se está dorando muy bien, huele muy rico, las especies que pusimos son increíbles. Bueno, aquí ya han pasado 5 horas, lo pusimos el horno a las 5 en punto y son las 10, y aquí está el clavito que nos está indicando que ya está. Como pueden ver, ya saltó. Y bien amigos, nuestro pavo ya está listo para servir. Así es como quedó. Es
Espero les haya gustado mi receta del día de hoy y que la hagan. Deseo que pasen muy felices fiestas de fin de año. Los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.